Hola a todos, ¿sabían que Motobutsi ganó 3.329 carreras oficiales, 8 campeonatos mundiales, 6 copas de constructores y 11 victorias en la isla de Man? Bueno, ahora imagínense qué pasa cuando juntas la belleza de una máquina italiana y la mezclas con el desarrollo de los mejores equipos tutoterreno. Obtienes esto, la nueva B85 TT. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a ver una moto súper especial. Imagínense que tienen una moto Guzzi, pero quieren una moto que sirva para el off-road y que sea una trail de mediana cilindrada. ¿Y qué sale, amigos? Sale esta motocicleta, amigos. La tan esperada B85 TT, que la TT significa tuto terreno o en español todo terreno. Una moto Guzzi es una moto que tiene un cilindro de este lado y otro de este lado. Tenemos el motor transversal, un motor de dos cilindros a 90 grados. En una moto convencional lo veríamos uno aquí entre las piernas y otro adelante, y en esta moto no, tenemos uno de cada lado. Estos elementos son de una moto italiana muy muy especial, pero ahora han traído esto, amigos, una Enduro Classic. ¿Qué es una Enduro Classic? Es una moto que evoca las épocas de oro del enduro y sobre todo del Dakar, donde tú podías entrar al desierto con la motocicleta, podías viajar por todo el mundo, y ahora han querido traer ese concepto pero con la tecnología de hoy en día, y con eso nace la B85 TT. Lo más impresionante de esta motocicleta es este motor, que tenemos una cabeza de un lado y del otro lado tenemos otra cabeza, solamente que este motor no es el mismo de las Moto Guzzi normales. Este fue subido de caballaje para tener 80 caballos y 80 newtons metro, y así es como queda una moto súper súper equilibrada. Este motor prácticamente lo rediseñaron por completo, cambiando el cigüeñal, así como las válvulas, por unas de titanio, haciendo que sea un motor que sea robusto pero muy aguantador. También mejoraron la electrónica, y esto ¿para qué? Para que tengas una moto súper viajera y que sea muy muy confiable.
El nivel de acabado del motor es impresionante, además de que reforzaron los tubos y pusieron un skid plate por completo. ¿Para qué? Para que quedara súper reforzado y la puedas meter en off-road. Existen muchos accesorios para esta motocicleta, desde unas luces auxiliares hasta un windshield más grande, pero este es regulable dependiendo del ángulo de ataque que quieras que tenga el viento, de acuerdo a tu casco y la velocidad a la que estés manejando. Incluso existen otras protecciones más grandes para el motor. Y algo que se me estaba olvidando es que vamos a escuchar cómo suena esta belleza. Como tiene un motor transversal, es un sonido muy curioso y muy particular. Y se dan cuenta, cuando enciende, hace como un movimiento. Este movimiento es muy particular de una Moto Guzzi. Ese movimiento solamente se percibe como a 1000 revoluciones y ya más revoluciones se elimina por completo por la disposición de los 90 grados del motor, pero es algo que hace muy única esta motocicleta. Crearon todo este chasis alrededor de este supermotor confiable y usaron algo muy especial que ya traen las Moto Guzzi, que es este elemento, amigos. Un cardán, amigos. Esto es una maravilla en el off-road, dado que elimina el mantenimiento y la podemos meter en off-road y así no tenemos que estar limpiando nuestra cadena cada 500 kilómetros. Eso es muy muy útil para viaje y no hay otra moto del segmento que tenga cardán. Específicamente tiene 853 centímetros cúbicos y esa la coloca en el segmento mediano de las trail. Al ser una moto trail necesitamos una muy buena suspensión y aquí la tenemos, amigos, una suspensión con 171 milímetros de recorrido de 41 milímetros que es regulable en precarga y compresión. Y también tenemos una de las mejores frenadas del mercado porque tenemos unos discos gigantescos de 320 milímetros con dos calipers de anclaje radial de 4 pistones. Cabe destacar, amigos, que los calipers son de la marca Brembo y lo mejor de todo es que no se olvidaron de la seguridad, ya que tenemos ABS en ambas ruedas y es desconectable dependiendo del modo de manejo. Y como está pensada más para off-road, tiene llantas de rayos, amigos, ¿para qué? Para soportar las piedras en el off-road y que tengamos unos rines más resistentes. En cuanto a las llantas, traemos unas Michelin Anakin de 110, 80, 19 pulgadas. Al tener un rin de 19 pulgadas, esto nos va a dar mejor capacidad en off-road y más resistencia a las rocas grandes o a los golpes. El faro principal, amigos, es de LED, pero quiero que vean lo hermoso que prende, porque esa es la águila de Moto Guzzi, esa es la luz diurna y los faros son totalmente LED. Una de las cosas más importantes en una moto trail es tener una muy buena suspensión y eso lo lograron esta motocicleta con un basculante de aluminio de doble viga, pero lo más interesante es que solamente tenemos un amortiguador de este lado que es de gas, es gigantesco y lo que más me encantó es que es regulable. Lo podemos regular en varios niveles dependiendo de nuestra conducción y además de que tenemos el cilindro de gas así como los anclajes para las maletas. Y lo más interesante es que si compras la versión más equipada ya viene con las maletas. Miren lo impresionante del acabado, amigos. Es genial y también de lo que más me gustó es su faro trasero, amigos. Miren nada más qué hermosura. Parecen unas turbinas, amigos. Quiero que noten que de hecho los anclajes para las maletas ya viene adaptado para la forma del escape. Eso se ve que pensaron muy bien en el diseño, amigos. Definitivamente es una moto italiana. También en cuanto al asiento podemos ver que es como de gamuza, podría ser alcántara y vemos el detalle aquí de Moto Guzzi que se ve muy muy elegante y aunque no lo crean, esto está súper diseñado para que cómodo para el pasajero, cómodo para el conductor en largos viajes, pero que además tengamos esta forma y que nos podamos parar en el off-road de tal forma que está súper estudiado este asiento y pueda ser una moto que sea cómoda para off-road y cómoda para viajes. En cuanto a la llanta trasera, tenemos una 150-70-17, igual de la marca Michelin, y un disco de 260 milímetros, igual con ABS y control de tracción. Una de las cosas más impresionantes es su tanque, ya que tiene las formas muy especiales de Moto Guzzi. Sin embargo, está especialmente pensado para que podamos hacer off-road y que sea bastante grande. Tiene 23 litros y nos puede dar hasta 400 kilómetros de autonomía. Y lo más impresionante son los acabados. Y de las cosas más impresionantes es el nivel de acabado, amigos. Miren nada más esa águila hermosa. Cabe destacar que ya de agencia viene con los handguards, las palancas son regulables y los controles son los mismos que veríamos en una Moto Guzzi. Aquí podemos controlar desde el control crucero
direccionales, claxon, luces. Y en la otra piña podemos ver las luces, direccionales, modo de manejo, así como la marcha. De las cosas más impresionantes, amigos, es el tablero. Miren nada más qué belleza, amigos, cómo enciende, cómo te saluda. Definitivamente tenemos muchas cosas. Tenemos la velocidad en kilómetros por hora, indicador de marcha, revoluciones, gasolina, promedios, odómetro. Tenemos toda una computadora de viaje, incluso hasta nos indica la temperatura actual, que es de 21 grados, así como el modo en el que estamos. Aquí podemos ver todos los parámetros de la computadora de viaje. Incluso si nosotros nos metemos al menú, podríamos configurarlo con nuestro teléfono para que nos dé música, incluso con una aplicación que existe para el teléfono, donde podríamos ver todos los parámetros de la motocicleta. Y miren, cuando la apagamos también la despedida es impresionante. Moto Guzzi, amigos. Está genial. Esta moto está llena de detalles por todas partes. Quiero que vean aquí el detalle de Moto Guzzi. Y incluso aquí en el tablero dice Made in Mandello del Ario, que es donde se fabrican estas motocicletas, amigos. Como toda trail, tiene que ser una moto alta. Tiene 830 milímetros, amigos, pero quiero que vean que tiene la capacidad para que te puedas parar perfectamente. Y bueno, yo no alcanzo con las dos puntas, incluso puedo bajar bien un pie, pero el otro ya queda sobre el posapié. Pero bueno, esto es muy particular de las motos trail. Y si quieres una de estas, la puedes conseguir en Motoplex Torre Norte por un precio aproximado de 260 mil pesos, dependiendo de la versión que quieras. Y bueno, hay una que tiene detalles amarillos que me gusta más que esta, que es la roja, pero ambas se ven muy bien. Entonces, bueno, amigos, vamos a probar esta belleza para ver cómo se comporta. Venga. De acuerdo, amigos, vamos a iniciar la prueba de esta super motocicleta. Wow, wow, wow. Vamos a darle, amigos. La hemos traído, amigos, aquí a la Ajusco, a su hábitat natural. ¿Por qué su hábitat natural? Bueno, porque tiene de todo. Tiene curvas, tiene rectas, tiene off-road, y eso es lo que vamos a probar ahorita. Pero primero, déjenme platicarles un poquito más de las sensaciones que nos da esta motocicleta a la hora de ir sentado. Vas con tus piernas relajadas, tus brazos relajados, tu espalda relajada. ¿Por qué? Porque es una moto con la que puedes viajar y realmente está hecha para viajar. Pero tenemos una suspensión doble propósito. Por ejemplo, estos hoyos horribles, ¡pum! Te metes y sin ningún problema, porque los rines además son reforzados. ¿Para qué? Para meterlos en off-road. Entonces tenemos una muy buena suspensión que además es regulable y que va a soportar los baches, incluso hasta los de la ciudad, amigos. Y bueno, también algo que he estado probando en camino para acá, pues es que las curvas las toma muy bien. A pesar de que tiene llantas de tacos y que esta es una versión un poquito más off-road, te da mucha confianza para inclinarla. Y dado que las suspensiones tienen mucho recorrido, pues no lo sé, te da una sensación como de mucha seguridad, cosa que no se siente en la mayoría de las motos doble propósito. Y se me hace súper extraño que esta se sienta tan bien en las curvas. Por ejemplo, aquí tenemos una un poquito más salvaje, pum, entramos duro. Y les juro que te da una seguridad, una confianza de inclinarla, y te da una sensación de que tienes mucho, mucho grip. Entonces eso me gusta. También me gusta mucho cómo suena el motor cuando lo exiges. Y miren ese tablero, algunos ya se dieron cuenta, pero es un tablero parecido a los de Aprilia. ¿Por qué? Porque Moto Guzzi pertenece a la misma familia de los creadores. Entonces es el mismo tablero que tendríamos en una Shiver o en una Aprilia RSV4 o también en una Dorso Duro, lo tenemos aquí, pero modificado para trabajar con este motor, que se me hace un motor súper equilibrado porque tiene 80 newtons metro y 80 caballos de fuerza. Entonces miren, me gusta porque te dice cuando hagas el cambio. Ahí lo tienes. Eso me agrada, que te va avisando cuando tienes que hacer el cambio. Definitivamente me gusta mucho cómo suena, porque suena así como rudo, amigos. Suena hasta cierto grado grave. Y algo muy importante mencionarles es que esta moto tiene tres modos de manejo, igual que las Aprilia. Pero ahorita estamos en el road. Este es un modo de manejo que nos da toda la potencia, control de tracción activado, así como el ABS activado. Entonces vamos a hacer el 0 a 100 aquí, amigos. A ver cuánto tiempo se tarda en hacerlo. Recuerden que tiene 80 caballos y 230 kilos con tanque lleno.
Estamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Como en 8 segundos más o menos. Y miren, amigos, tiene frenos Brembo. ¡Oh! Tiene frenos super poderosos, amigos. Tiene ABS de doble canal. Y bueno, vamos a cambiar rápidamente a modo off-road, porque también tiene un modo rain, pero ahorita la necesitamos aquí, amigos, en el modo off-road. Para los que no saben qué es el modo off-road, es básicamente un modo donde nos quita el control de tracción para que podamos patinar la llanta. Ajá. Y también nos quita el ABS de atrás. Wow, wow, wow. Ojalá hubieran podido ver hacia atrás, amigos, porque patinamos la llanta súper genial. Y algo que quiero platicarles es como su desempeño en off-road, dado que es súper, súper controlable. Miren, vamos a subirnos aquí, amigos. También no nada más nos metemos al off-road del off-road. Es súper controlable, me agrada porque es muy precisa. A diferencia de otras motos, esta la siento que es como muy, muy precisa. Recuerden que esta es la versión que viene con llantas, que viene con llantas off-road, y eso hace que tengamos un super control. Pero es muy loco porque miren, tiene un equilibrio perfecto. Eso habla muy bien de lo bien que está hecha, amigos. También cuando nos metemos al off-road más rudo, se puede sentir como el ensamblado de la moto está muy bien hecho. Miren, nos responde igual en modo off-road. Pero bueno, lo que me gusta es que es muy polivalente, porque la puedes usar en la ciudad, en la carretera, en off-road, todo con solo apretar un botón, amigos. Ahí está, ya estamos en off-road otra vez. Entonces me gusta la suspensión porque es regulable. Si es que la sientes demasiado suave o demasiado rígida, la puedes regular. Me gusta la precisión que nos da en la tierra. Igual también me gusta la sensación que nos da en la carretera. Miren, tenemos que ponerle aquí otra vez off-road. Ahí está. Entonces me gusta, amigos, porque es muy, muy precisa. O sea, donde tú la quieras llevar, es muy precisa. Entonces, de hecho, es lo que más me sorprende, porque se ve una moto grande, pero no, amigos, en realidad es súper controlable. Entonces, eso habla muy bien de la ingeniería que tiene detrás, amigos. Que esta moto, no sé cuántos años se tardaron en desarrollarla, pero definitivamente hicieron muy bien su trabajo, ya que nos da todo el tiempo esa sensación de seguridad. Lo bien plantada que está la motocicleta. Y de verdad que me ha gustado demasiado. Vamos a enseñarles como las cosas que más me gustaron. Es un poco difícil bajar la patita, pero ya que la encuentras, al contrario, es como más fácil. Ahorita que ya la he manejado mucho tiempo, me doy cuenta de lo bien estudiado que está este asiento, dado que es ancho atrás, delgado adelante, y al mismo tiempo de que es suave, te puedes poner de pie para manejar off-road. Entonces está muy bien pensado, y justo cuando vas en la carretera te puedes recargar aquí. ¿Para qué? Para que tengamos mayor soporte lumbar. Eso está súper bien. También me gusta que ya venga con las protecciones estas, que en realidad estas son las protecciones, parte del diseño de la motocicleta, y estas son para que pongas las maletas. Puedes comprar la versión más equipada, que viene con maletas, y la versión más equipada también viene con luces LED. También me gusta mucho este diseño, porque parecen como unas turbinas que se ven súper geniales. Y me parece muy interesante que tenga solamente un monoshock y tecnología que ninguna otra moto de doble propósito de mediana cilindrada tiene, que es esto, amigos. Esto nos va a evitar de estar lubricando la cadena de libre, es prácticamente libre mantenimiento. Sí tiene un mantenimiento, pero creo que cada 100.000 kilómetros. Entonces esto está súper bien porque la puedes meter a la tierra y no tienes que estar lubricando tu cadena. Eso me gustó. También me gusta que esta es totalmente regulable en precarga y compresión. Eso me gusta. De agencia, amigos, ya viene con su skid plate. ¿Qué es esto? Esto es protección para los escapes, para el motor, para el cárter. Y aunque no lo crean, amigos, estas piezas que ven aquí también son protecciones de los mismos tubos. Entonces no van a resultar dañados en dado de alguna piedra, alguna caída. Algo que me gustó mucho son los frenos Brembo, porque frenan impresionante, amigos. La frenada yo creo que es de lo mejor que tiene. Y también un detalle que me gustó mucho es este faro, amigos. ¿Por qué? Porque prende sensacional. Porque miren, vamos a prenderlo para que ustedes lo vean.
Miren cómo empieza a prender poco a poco hasta que está súper intenso. Y esto es el águila de Moto Guzzi. Entonces me gustan los detalles. También el estilo es novedoso, aunque realmente Moto Guzzi dice que es una classic trail, donde evoca también aquellos años dorados del Dakar. Inspiración clásica, pero con toda la tecnología que tendríamos hoy en día. Por ejemplo, buenas suspensiones, buenos frenos, tecnología de ABS, control de tracción. Incluso también tenemos control crucero si es que la queremos usar para viajar en carretera. El clutch está súper suavecito. Eso es algo que me gustó mucho. Entonces me gusta que hayan pensado en todo. En la ergonomía, en la funcionalidad, en la practicidad y sobre todo en la comodidad. Entonces, bueno amigos, ahí la tienen. Si ustedes la quieren, recuerden que la pueden conseguir en Motoplets Torre Norte. Aquí les voy a dejar la página aquí abajo y los teléfonos por si quieren una de estas bellezas, amigos. Ya veo por qué fue tan esperada y qué bueno que ya llegó a México, amigos, porque de verdad que sí es una moto que está muy bien hecha. Me gusta más en el color amarillo con blanco, pero en esta versión también se ve bastante bien. Así que pues bueno amigos, déjame en los comentarios qué les pareció esta motocicleta, si se la compraban, si no se la compraban. Yo definitivamente me la compraría y incluso en Europa se dice que es una de las mejores opciones en cuanto a una trail mediana. Entonces yo creo que definitivamente sí y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.